Las unidades del GAULA y la Policía Nacional lograron frustrar dos extorsiones en la ciudad de Villavicencio. Uno de los dos casos de extorsión que se presentó en el departamento del Meta fue una joven de 19 años, quien venía siendo objeto de llamadas y mensajes extorsivos por parte de un hombre desconocido, quien le exigía 2.500.000 pesos en efectivo a cambio de no publicar unas fotografías íntimas en las redes sociales. El segundo caso se presentó en el barrio San Antonio de Villavicencio, donde uniformados del GAULA efectuaron la captura en flagrancia de un hombre de 19 años y la aprehensión de un adolescente de 17, quienes fueron sorprendidos por las autoridades recibiendo un paquete que simulaba tener en su interior 540.000 pesos en efectivo, producto de la extorsión a un ciudadano. Estos casos motivaron a los uniformados del GAULA del Meta a desplegar un contundente operativo que permitió materializar la captura en flagrancia de los extorsionistas.